Este caso es primera vez en la historia que llevo un caso así, donde el perpetrador ha violado a toda la familia. Este es uno de los casos en Caranavi donde el acusado de violación es el padre de la víctima de 14 años, quien además, según las primeras investigaciones, también abusó de su otra hija, que es una menor de 8 años, y su suegra, que es una mujer de la tercera edad con discapacidad. Y lamentablemente, tengo que decirlo, es un profesor de colegio. Y eso todavía no se averigua de los otros, que se les está yendo psicológicamente, se está verificando los hechos, como también el forense, ¿no? Lo grave es que en muchos casos se llegan a acuerdos económicos para abandonar los casos. No es que hay un solo caso, hay un montón de casos. Lastimosamente, no se concientiza ahí a los familiares que denuncien, ¿no? Y que sigan el proceso. Ahí lo arreglan con un acuerdo transaccional. Lastimosamente he visto, yo soy testigo, un acuerdo transaccional en un delito de violación y lo dejan en el proceso, que el Ministerio Público debería seguir de oficio. Se conoció que varios de estos casos fueron abandonados por las víctimas, sin que el Ministerio Público siga el caso de oficio.